Una semana inundada de agua sucia se registra en la colonia Canaán en el municipio de La Lima, Cortés. El 50% de la población se refugia en el albergue de la escuela Manuel Bonilla. Aquí la mayoría de personas que viven son de escasos recursos, ¿verdad? Gente muy necesitada y algunos pues usan sus estrategias, ¿verdad? Para que el agua no pueda llegar, algunos ponen sacos en las puertas, ponen cualquier, ¿verdad? Qué sé yo, especie de tapadera, ¿verdad? Para que el agua no acceda a las casas, pero algunos pues no tienen de otra que salir, ¿verdad? A las colonias porque el agua ya ha ingresado a las casas, ¿verdad? Nosotros hasta ahorita no ha llegado a la parte donde nosotros vivimos, pero estamos a la expectativa, ¿verdad? Porque el río parece ser que sigue creciendo y estamos, ¿verdad? Monitoreando el río a cada momento e informando también a la población que queda todavía dentro, ¿verdad? Para que no nos agarre desprevenido cualquier crecida del río.